buenos días a todos, muchas gracias por venir esta mañana y gracias a Soulside por invitarnos, que para nosotros es un orgullo y un placer venir y compartir nuestro proyecto con todos vosotros. Hace un par de semanas estuvimos aquí contando así unas pinceladas del proyecto y bueno, nos animaron a participar en una Creative Morning con el título de Contexto, porque ahora os voy a explicar el proyecto. Hoy formo parte de Terrachidia. Terrachidia es un proyecto de patrimonio cultural e innovación social. Llevamos trabajando casi 6 años. ¿Y por qué llevamos trabajando en este tema de la innovación social y el patrimonio cultural? Pues porque este edificio, que imagino que conoceréis casi todos, representa un poco, podría haber puesto 8.000 edificios más similares a este, pero representa un poco la forma en que se nos ha hecho estudiar arquitectura en los últimos años. O sea, en los años 90 y primeros 2000 no había mucha sensibilidad académica, digamos, por el patrimonio, por la arquitectura tradicional. Patrimonio se entendía como grandes monumentos y la arquitectura tradicional era algo que no existía. Nunca nos hablaron de ese tipo de forma de proyectar, no se nos hablaba de paisaje cultural, que luego hablaremos de él. Y bueno, fue post-Barcelona, todos estos eventos en los que la arquitectura se convirtió en objeto, ¿no?, y en escultura que todas las ciudades tenían que tener, pero una arquitectura que podría estar en cualquier sitio. Esto es Madrid, pero podría ser cualquier ciudad que os podáis imaginar en el mundo. También no sé si conocéis a alguien que viva ahí, sí, pero bueno, no sé hasta qué punto a mí me gustaría vivir en algún edificio de esos encima del puente o tan fuera de contexto. ¿Qué hicimos entonces? Había una pasión compartida por todos nosotros por el norte de África, como os digo, por la arquitectura tradicional, también un interés personal y también técnico, ¿no? Queríamos formarnos en este tipo de arquitectura, entender cómo una arquitectura se genera desde el lugar donde se crea. Y fuimos a buscar ese lugar y a buscar las personas, por supuesto, que crean ese lugar. Es importante el patrimonio, pero el patrimonio material no tiene sentido sin el patrimonio inmaterial que lo sostiene. Fuimos a buscar a estas personas. En principio buscamos maestros de obra, que son los que realmente custodian este saber, este conocimiento, pero bueno, la experiencia, imagináis, que fue mucho más amplia que la simple arquitectura. Os voy a situar aquí en el mapa. Ay, no sé si... ¿Cuál es el puntero? Aquí, no sé si veis un puntito, es, bueno, África, Marruecos, el Atlas, que cruza de forma diagonal el país. Y al sur está el oasis de Mhamid, que es el lugar que ha albergado nuestro proyecto en los últimos 6 años. Es un lugar, como veis, que está muy alejado de todas las ciudades grandes de Marruecos, está en el límite con Argelia y está en el Sáhara. Es un lugar que hasta hace unos años ni siquiera aparecía en la Lonely Planet, pues en eso os digo todo. Decían que estaba destruido y bueno, como que no merecía la pena ir. Y aquí lo veis, eso es una foto de Google Earth donde se ve el territorio, como os decía, es un territorio desértico y ha sido el hombre el que ha hecho que ese espacio sea habitable, que eso es lo mágico. O sea, no es un paisaje que lleva ahí toda la vida. Se importó la palmera, los dromedarios y canalizando el agua del río, que ahora prácticamente no lleva agua porque han construido una presa en el norte que bloquea este caudal de agua que va regando todos estos oasis, todas estas líneas verdes son como un rosario de oasis que se van salpicando a lo largo de todo el cauce del río. El último oasis es el de Mhamid. Y ese es el paisaje natural, donde el hombre todavía no ha intervenido. Es un paisaje bello y a la vez muy duro. O sea, las condiciones climáticas son tremendas. Os podéis imaginar, en verano pues hace a veces casi 60 grados, en invierno las noches son muy frías, hay muchísima escasez de agua. Y el hombre ha aprendido a adaptar ese territorio y a convertirlo en un sitio habitable, en los oasis. Los oasis, como os digo, es algo antrópico, es algo que crea el hombre y que permite la vida. Es un urbanismo inteligente, es una arquitectura inteligente y los materiales del entorno, que son los que utiliza el hombre, son empleados de una manera muy inteligente para resguardarse
no solo de las condiciones climáticas, sino en su época también, cuando se crearon, también había varios litigios, luchas, digamos, entre tribus de diferentes poblados, y los poblados, que son muy, muy cerrados, muy herméticos, muy compactos, también defendían de los posibles ataques de tribus, de vecinas incluso. Estos oasis están formados por la zona de huertos, como veis, que tiene tres estratos. Tiene el estrato de las palmeras, que es el que da sombra y cobija al resto de plantaciones vegetales y que impide también que el vapor, el poco vapor de agua y la humedad, se evapore. Hay un segundo estrato, que sería el de los árboles frutales, y debajo estarían ya los cereales. Como os digo, arquitectura inteligente y una forma de adaptarse al paisaje muy inteligente. Es introducir lo racional en el paisaje. Eso es crear un contexto habitable y en el que los recursos te permitan vivir de una manera inteligente. Aquí veis, bueno, una de las mujeres. Es una zona muy rural y muy tradicional todavía. En otras ciudades más al norte veis, se puede ver gente pues más occidental y con otras costumbres, más occidentales también, pero aquí en el oasis es muy tradicional. Y volvemos a paisaje cultural, que yo creo que eso es lo más interesante del sitio, esta intersección entre la cultura de una civilización y el territorio en el que se asientan. Aquí veis más imágenes del oasis. Veis, la arquitectura es toda de tierra, todo está construido con los materiales que han encontrado en el entorno, que es madera, de palmera, también de tamarisco, que es otro árbol parecido a un olivo, digamos, con una madera muy dura, un tronco muy retorcido, y la arena, tierra, agua, la poca agua que hay, y los vegetales. Y veis que toda la arquitectura es muy compacta. Aquí veis cómo son las calles, los poblados son muy herméticos, y las calles suelen estar cobijadas por edificios, por parte de las edificaciones, de las viviendas, que saltan por encima de la calle y generan estos túneles con pozos de luz para proteger de las tormentas de arena también, y como os decía, de la temperatura. Aquí os pongo unas imágenes del día a día, ¿no? El mercado, el zoco, donde los habitantes siguen yendo a comerciar. O sea, está lleno de vida este sitio. No como decía Lonely Planet, que no había que ir porque no había nada, pues hay mucho que ver. Las tradiciones también se mantienen muy vivas. Nos interesaba la arquitectura, pero al final nos hemos encontrado con muchísima más riqueza cultural. Pues la música y artesanía. Y también el contraste de todo esto, que no todo es, la belleza esconde esta tragedia detrás, es pues el abandono que está sufriendo el oasis por la desertificación, las dunas, porque estamos, os digo, en el desierto, las dunas van avanzando hacia el norte y van engullendo prácticamente algunos poblados, los que están más al sur. Ha sido también por un abandono progresivo de la zona de huertos, y la zona de huertos se va abandonando, no hay manera de ir frenando las dunas cubren el palmeral y van entrando en los poblados. Es cierto que hay mucha emigración también, o sea, la población joven en edad de trabajar se suelen ir a las ciudades grandes, que ese es el gran drama del sitio también. Ay, perdona. Eso es lo que está ocurriendo, trasladando lo que se entiende desde allí como arquitectura contemporánea o arquitectura moderna o como queramos llamarlo. Esto es lo que está ocurriendo en los nuevos asentamientos, los ensanches de las ciudades existentes se están convirtiendo en esto, que bueno, es la no ciudad que llamamos, porque no es ciudad, no son espacios agradables donde se pueda estar, no te cobijan del calor, no, la arquitectura en sí ya, o sea, el urbanismo es erróneo, pero la arquitectura, tanto la configuración del propio edificio como el sistema constructivo no funciona, o sea, utilizan el bloque de hormigón, que es lo que ellos entienden, que es pues más moderno o más actual, pero es imposible vivir ahí cuando hace 60 grados fuera, porque dentro hay 70. Entonces les obliga a tener que poner aire acondicionado y bueno, pues eso trasladado al oasis, porque la imagen de antes es de Zagora, que es la ciudad más grande que hay cerca, está como 80 kilómetros al norte, y eso es el propio oasis. La zona nueva pues se está convirtiendo en esto, que veis que no tiene nada que ver con las imágenes que os enseñaba antes, ¿no? Con una riqueza espacial y visual, un sitio agradable donde vivir, pero es cierto que aquí es donde se concentran los pocos equipamientos que tiene el oasis, la estación de autobuses, el correos, pues el zoco se hace aquí, y también está, veis, está ocurriendo esto,
están demoliendo antiguas mezquitas o antiguas puertas de entrada a los poblados. Como os decía, los poblados son muy herméticos y tienen unas puertas que se llaman para atravesarlos, ¿no? Para acceder a ellos. Ahora están abiertas y no tienen el uso que tenían cuando se crearon, que era para que durmiesen los forasteros, por ejemplo, porque Mhamid ha sido un emplazamiento muy importante en las rutas de las caravanas tradicionales. Desde el siglo XIII, Mhamid era la última zona habitada antes de adentrarte en el Sáhara, hacia Tumbuctú o hacia otros lugares de África, y a la vez, claro, era el primer sitio habitado con agua y con víveres cuando volvían de las travesías de un montón de días. Entonces ha sido un enclave muy importante y de ahí que hubiese muchas transacciones comerciales que se realizaban en las puertas, precisamente, de acceso a los poblados. Pero bueno, esta es la situación que nos encontramos. Y los niños, o sea, hay muchísimos niños, pero llega una edad, como os decía, 17 años, 18, que se van. Entonces hay niños y luego hay ancianos, pero no hay una población media que se pueda quedar allí porque no hay una forma de generar riqueza, no hay una manera, no hay muchas oportunidades de fijar la población para que puedan seguir viviendo allí. Y estamos en un momento de cambio, claramente, o sea, podríamos ver esto, un señor leyendo un manuscrito y el de al lado con el WhatsApp mandándole un mensaje, un vídeo era, a su amigo. O sea, hay un momento en el que incluso la gente mayor está entrando ya en las tecnologías y los jóvenes, por supuesto, las tienen asumidísimas. O sea, y creemos que es un momento de oportunidad, porque ellos están muy abiertos, ahora entienden que quedarse allí es una oportunidad también, porque vamos turistas, no solo turistas de dromedario, que se van a las dunas, y eso está fenomenal hacerlo, pero vamos gente con otros intereses y que nos interesamos por su cultura. Y yo creo que es un momento de cambio muy interesante. ¿Y qué nos pasó viendo todo esto después de la primera vez que fuimos? Pues que nos emocionamos todos, nos vinimos arriba y decidimos poner en marcha un proyecto más serio, con continuidad, y que nos permitiese recuperar algunos espacios públicos de estos poblados, hay 12 poblados, y hacerlo con la gente, con la población, que los maestros locales fueran los que nos enseñaran estas técnicas y compartirlo con gente que venía de todo el mundo. Y apareció Terrachidia, que es nuestro proyecto. Empezamos a trabajar en las puertas de acceso a los casares, organizamos workshops, viene gente de todo el mundo, aproximadamente entre 20 y 25 personas cada vez, y con los maestros locales y jóvenes locales que no saben de construcción, pero así también se forman, pues llevamos a cabo un proyecto, nos reunimos con la Kabila, que es la comisión de sabios de cada poblado, definimos el proyecto, la intervención que vamos a hacer y nos ponemos manos a la obra. Como os decía, arrancó con esta idea de recuperar la arquitectura y entender la arquitectura tradicional, pero luego pues nos ha llevado a compartir con ellos muchísimo más, pues la música, hemos puesto en marcha un proyecto con las mujeres de artesanía, que ahora os cuento, eso es otro proyecto, ¿veis? Aquí los maestros de obra, las herramientas pues son muy básicas, o los andamios, todo es muy sencillo, pero a la vez te hace sentir de verdad los materiales, que como os decía, en la Escuela de Arquitectura, en España en general, no ha habido ningún tipo de formación práctica, o sea, yo acabé la carrera y no había ido nunca a una obra, y bueno, pues eso yo creo que es una carencia importante. Aquí os pongo algunas imágenes de las obras. En esta obra me recuerda algo divertido, y es que estábamos empeñados en que no demolieran una esquina esa de aquí arriba, que peleándonos con ellos porque estaba muy mal, casi se caía, pero nosotros estábamos empeñadas en que no. Y claro, luego entendimos que para ellos la palabra patrimonio no existe, o sea, eso que nosotros entendemos como patrimonio, que es algo antiguo a preservar, a conservar, para ellos no tiene sentido, porque ellos nos decían, podemos hacerte lo mismo exactamente con el mismo material y con la misma mano de obra. O sea, no es que sean técnicas que ya no existen, para ellos es el día a día, entonces les acompañábamos en este proceso y entendimos, claro, que nosotros nos empecinábamos en que no se tocara un adobe de 80 años, pero en realidad ellos no lo entendían así. Y bueno, aquí estamos trabajando, esto es otro de los grupos de gente, esa es otra puerta, en Uledris. Trabajamos las diferentes técnicas, una es el tapial, que es esta imagen que veis aquí, no sé si lo conocéis, es una especie de encofrado de madera donde vamos vertiendo la tierra y apisonándola, y con eso se va generando los muros. Aquí veis todos estos muros, las primeras plantas de los edificios, todas se construyen con tapial. Es sencillo, barato, fácil, no requiere una mano de obra muy especializada, la emisión de CO2 es nula, entonces el aspecto son
todo ventajas. Y nosotros, ¿qué nos llevamos, aparte de todas estas técnicas? Pues algo que hemos entendido una vez que estamos allí y hemos trabajado, y es trabajar con las manos otra vez. Yo no sé a qué os dedicáis cada uno, pero yo aquí no trabajo con las manos, bueno, con el puntero, con el ratón, y ya está. Allí, volver a meter las manos en el barro, a tocar el peso de un adobe o una caña, cortar una caña, ir a coger ramas de palmera para hacer los forjados, o amasar el barro, o pisarlo, mezclarlo con la paja, eso, o sea, te desconecta de todo y a la vez te conecta mucho contigo. Entiendes la esencia. A mí me recordaba mucho cuando yo era pequeña, que iba a un pueblo en Guadalajara, o sea, pues me recordaba mucho a eso, a lo que yo sentía cuando estaba en contacto con la tierra continuamente, cuando estás en la calle, porque dormimos prácticamente también fuera, ¿no? Si hace mucho calor. Y es algo muy, muy interesante. Y que comparten además, han venido casi 400 personas ya con nosotros y todo el mundo siente lo mismo, ¿no? Que es una experiencia mucho más allá, te transforma, o sea, no es solo ir a aprender algo o a conocer un sitio, o sea, te metes de tal manera en el sitio y compartes tanto que te lo llevas, ¿no? Te llevas eso ya para ti para siempre. Esta es una chica israelí que estaba aquí haciendo adobes. Y bueno, y colaboramos todos. Es muy interesante, no solo hablando de contextos, llevar nuestro contexto un poco así en una mochila allí y compartirlo con los locales, sino el grupo que se genera también. Ha habido talleres en los que éramos 20 y había 12 nacionalidades diferentes. Y eso enriquece mucho, cada uno aporta lo que puede y se generan cosas interesantísimas también con la gente local. Para ellos, os digo, es muy interesante porque cambiamos los roles, no es el occidental, turista y el que está allí le presta el servicio en el hotel o en el dromedario, no. Se invierten los papeles, son los locales los que son maestros y nosotros aprendemos de ellos, o compartimos o discutimos, pero estamos mirándonos de frente y eso para ellos es una novedad. Os pongo algunas fotos de otras obras. Eso cuando está terminada. Son espacios que se usan, ¿eh? No recuperamos espacios que, así residuales, que luego no tengan sentido. Son espacios públicos dentro del pueblo y que se usan mucho, donde la gente... Son espacios en sombra. Una puerta es un espacio que a veces es tan grande como esta habitación y donde la gente se para a charlar, se para a hablar, los jóvenes hacen... en invierno hacen fuego por la noche y se quedan ahí charlando. Son espacios de encuentro, de intercambio, de reunión. Esa es otra de las puertas donde hemos estado trabajando y bueno, este es uno de los ancianos que pasaba siempre por allí por la obra a ver qué hacíamos y bueno, pues estaba encantado y aportaba lo que podía. Y... Diversidad, bueno, como os decía, pues tenemos nuestros momentos de descanso. Normalmente trabajamos por la mañana porque es cuando hace menos calor, madrugamos mucho y nos vamos a la obra y hacemos un parón luego a media mañana, nos invitan a tomar un té, a tomar un pan con aceite recién hecho y bueno, pues es el momento así de relajo, de distensión y luego volvemos otra vez a la obra. Por las tardes, pues depende, hacemos actividades, depende del calor que haga o no, pues hacemos rutas, paseos por allí, nos encontramos con las mujeres para que nos enseñen a tejer la palmera, los cestos que hacen con palmera, o acercamientos, depende del grupo, a veces hacemos cosas más técnicas, vinculadas a la arquitectura o a la fotografía, lectura de paramentos, bueno, si hay alguien que sea arquitecto, pues entiende lo que le digo, como la evolución de los edificios desde las discontinuidades que ofrecen, o sea, depende del grupo de gente que venga, adaptamos el programa a lo que nos piden o a lo que creemos que les interesa más. Aquí estamos con las mujeres, hemos impulsado un par de cooperativas de mujeres que trabajan la palmera, y también hacen bordados, estos bordados que veis aquí en los pañuelos. Las mujeres que van de negro son las que son locales, que han nacido ahí en el oasis, llevan unos pañuelos negros enormes con estos bordados de colores preciosos. Y las que van de colores son extranjeras, digamos, de otro oasis, de otro lugar, que se han casado con alguien de allí, del oasis. También han abierto una tiendita. Los turistas, como os decía antes, no iban por ninguno de estos poblados, solo llegaban a la ciudad grande, los montaban en un 4x4 y se los llevaban al desierto y se acabó. Ahora empiezan a hacer rutas por los poblados, porque ya hemos animado a los guías también locales a que los lleven por ahí. Incluso las mujeres han abierto una tiendita y van pues, también ahí los turistas a comprar los productos y en cierta manera se está generando un poco de movimiento con ellas. Y aquí algunos de los participantes, de los nuestros,
pues aprendiendo a tejer. Esta es otra imagen. Todo ese trabajo lo hemos recogido en una guía, también hemos hecho una guía del patrimonio del Oasis. Es una guía básicamente arquitectónica, porque bueno, como os decía, pues la mayoría somos arquitectos, y es donde hemos trabajado y hemos hecho levantamientos de los planos de los poblados, del trazado urbano, también de los edificios más singulares, de las puertas donde hemos trabajado. Y la guía tiene una introducción histórica y del contexto actual, y estas fichas, una de cada poblado. Y también, pensando en alguien a quien le pudiera interesar la guía, pero que no sea arquitecto y que no le apetezca la cosa tan técnica, también unas rutas, hay paseos interesantes donde puedes descubrir moravitos, puedes descubrir un paseo precioso por el Palmeral, o las dunas, o las mujeres que venden esto. Tal. Y la hemos editado en francés, ahora la tenemos ahora maquetada en español, estamos buscando financiación para poderla editar, y también en inglés. Y traigo un ejemplar por ahí, luego os lo enseño si queréis. Y en estos años que hemos aprendido mucho, pero podría resumirlo en que hay que alejarse para ver, alejarse del contexto en el que vives continuamente, hay que alejarse, meterse en otro sitio diferente, en otro contexto, volviendo al topic de hoy, para ver, pero para ver lo que te has dejado aquí y para ampliar el ángulo de visión, ¿no? Muy, yo creo que imprescindible. Hay que parar, allí paras, sí o sí paras, porque no hay otra, el ritmo es aquel. Nos dicen prisa mata, porque vamos nosotros desde aquí con el nervio en el cuerpo y prisa mata, despacio. Y ya pues vamos cogiendo el ritmo, ¿no? Y claro, queremos que venga el molde del tapial a las 8 y no viene y aparece a las 9 y media montado en un burro las maderas, pues bueno, pues llega, al final llega y no pasa nada. Y compartir, imprescindible, compartir, escuchar, trabajar, respetar al otro, diversidad, absoluto respeto, aprender, reflexionar y valorar. A raíz de este proyecto han surgido otras oportunidades que nos apasionan también, que una ha sido en Mauritania, hemos estado hace unas semanas allí en Chinguetti, una ciudad también de las rutas caravaneras que iban a Tumbuctú, a la Meca, que vinculadas con Al-Ándalus, un sitio maravilloso. Y en principio íbamos, bueno, no sé si lo conocéis, que hay unas bibliotecas tradicionales también allí, muy interesantes. Y bueno, pues esta ha sido una primera oportunidad que ha surgido de saltar fuera de Marruecos, que yo creo que es muy interesante ver otros contextos, ver gente o paisajes y culturas similares, pero que luego hay muchos matices y muchas diferencias entre unos y otros, eso es interesantísimo. También en cuanto a la arquitectura, eso es arquitectura tradicional, veis que es de piedra, porque lo que hay en el entorno es piedra, entonces lo inteligente es utilizar esa piedra, evidentemente. No nos empeñamos en tierra, ni nuestro nombre tiene que ver con tierra porque seamos unos fanáticos de la tierra, no. Lo inteligente y lo coherente es utilizar lo que encuentres en el entorno. Y aquí hay piedra, pues construido con piedra. Y también ha surgido una oportunidad de ir a Níger, también hace unas semanas, y bueno, Níger ya es más complicado para ir, pero bueno, también ha sido increíble conocer la arquitectura y por supuesto compartir con las mujeres artesanas, que veis que vasijas maravillosas hacían, y esperemos que en algún momento podamos también ir para allá y organizar y darle continuidad al proyecto. Ahora os voy a poner un vídeo del último taller que hemos hecho, que ha hecho IAM 13, que está aquí Lucho. Thank you.
Eso es todo. Muchas gracias.